qué? Esto es aromatizante para la casa, Samantita. ¿Qué haces comiéndotelo? Esto no puede ser posible. De verdad, estoy ya cansada, molesta. Y ya, no quiero que Simba me haga más troleos. Uy, no puede ser. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo estás molesta? Ay, cariño, ni sabes. Vengo desde un supuesto y placentero día de spa, pero adivina qué, tu padre se ha encargado de hacerme troleos durante toda esta semana y ya de verdad estoy cansada. ¿Y qué te pasa esta vez? ¿Y tú qué haces con eso, cariño? Eso pica las manos, eso es aromatizante para la casa. Huele súper fuerte, vamos a ponerlo por acá. Ajá, mamá, cuéntame, ¿qué pasó con papá? Porque estás bien enojada. Adivina qué, cariño, padre me dijo que me iba a regalar un día de spa y yo estaba toda contenta. Bueno, pero me cantó una canción que supuestamente yo tenía los pies piches y que yo tenía cadillos en mis dedos y que también el cabello me olía mal. Mi papá te dijo todo eso, mamá. Ese papá se pasa re loco, en verdad. No, pero es que no me dio risa. Aparte de eso, se puso en complot así con la persona de la peluquería y me trató malísimo. Me trató de cochina puerca que no me baño, que me olían los pies. Ay, mamá, es que papá acabar con tu vida, en verdad. No, estoy bien molesta, de verdad, cariño. Ay, no, en vez de pasar un buen día de spa, lo que hice fue estresarme y amargarme un montón. Bueno, mamá, ¿qué piensas hacer? En verdad, sí se pasó. Se pasó al papá bien grosero. ¿Y ustedes qué hacían? Bueno, yo estaba hablando con la Samantita, porque Samantita estaba jorunga que jorunga la cosa esa del olor, y él estaba regañando, mamá. Ah, cariño, y no te puedes tocar eso, porque es que eso después te huele las manitos fuerte. Bueno, mamá, respira un poco y espera un momento que te voy a enseñar los pasos del baile que aprendí para hacer la mañana la presentación que tengo de baile, dale. Está bien, cariño, busca tu alfombra y me enseñas la práctica. Mamá, está molesta. Ay, cariño, un poco, pero no contigo. Poco con papá, solo que ya estoy cansada de todas esas travesuras que está haciendo conmigo. Papá hace travesuras, tienes que hacerle travesuras a papá. ¡Oh! ¡Samantita, cariño! ¡Eres una genio! ¡Es verdad! Se me acaba de ocurrir algo súper brillante. A ver, ¿dónde es que está mi alfombra que me voy a poner a bailar? Espero que me salga. Ay, es que me estoy acordando del papá, se va bien pasado. ¿Cómo le voy a decir que mamá tiene los pies piches? Samantita, eres brillante, cariño. Pero tengo que pensar, a ver, ¿qué se me ocurre para hacerle esta gran broma a papá? Mamá, ¿qué estás diciendo? Cariño, tu hermana me dio una súper idea. Samantita me dijo que también hay que hacerle bromas a papá. ¿Qué te parece? Con las barbas de mi abuelo, esta casa se va a convertir en un troleo, retroleo tras troleo. Esto, mamá, esto va a terminar mal, ¿verdad? No, esto no va a terminar mal. Yo estoy mal ya de la cabeza. Ya no aguanto ni una broma más de tu padre. ¿Y? Se me está ocurriendo una brillante idea. Aunque tengo que pensar, ¿cuál será la broma que más le puede doler a papá? ¿Cuál sería la gran broma que papá no soportaría jamás en su vida? Dios mío, pero qué hija tan inteligente que yo tengo. Samantita, eres brillante, cariño. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Por las barbas de mi abuelo de nuevo. Y mi mamá va a prestarse para las bromas de mi papá. Dios mío, Samantita, ¿por qué te pones de calumnia? ¿Qué hice bromas a papá? Dios mío, mamá, ¿en serio vas a hacerle bromas a papá? ¡Ah, miren a la Susan! Ahora no quiere hacerle bromas a su padre. Pero cuando su padre quiso hacerme una broma a mí en la playa de que se habían perdido, ella dijo que sí. Bueno, mamá, es verdad, pero es que después van a terminar enojados. Nadie se va a enojar. Tu papá lo que va es a sufrir. Y me divierte muchísimo. No sabes todas las veces que me ha hecho sufrir él a mí. A ver, Susan, me voy a sentar acá y me vas a mostrar cómo has aprendido tus nuevos pasos de ballet. Bueno, mamá, está bien, mira, te pones por acá y haces el pie de mi plez. ¿Viste cómo le hago? Uno y dos. Uno y dos.
¡Wow, cariño! ¡Bravísimo! ¡Lo haces excelente! Yo digo que vas a sacar una excelente nota en esa evaluación que tienes de ballet. ¡Hermana Susan Bonita! Sí, mi amor, tu hermana es una belleza. Lo haces excelente, cariño. Y mira este otro paso, mamá. ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! Y este es en corto. Este es más difícil porque me voy hacia adelante. Y luego este se me puede caer, ¿verdad, mamá? No te vas a caer, cariño. Solo ten confianza en ti. Ya mañana es el gran día. ¡Ay, qué emoción! Y, mamá, ¿cómo le piensas hacer al papá? Pues voy a hacer mis maletas. Y nos vamos a ir las tres. ¿Qué? ¿Nos vamos para dónde, mamá? Es mentira, Susan. Es solo para que tu padre piense que de verdad me quiero ir, pero tú me vas a ayudar. Le vas a enviar un mensaje de texto a tu papá y le vas a decir que yo llegué a la casa súper enojada del spa y que estoy re molesta y que yo agarré mis cosas y estoy agarrando todo y me voy de la casa. ¿Qué te parece? ¡Está divertido! Está bien, mamá, yo te voy a ayudar a hacer esta broma. Cariño, es solo una pequeña broma. Es que tu papá de verdad me ha hecho unas bromas horribles. Me ha hecho bromas con el peluquero, me ha hecho bromas en la pizzería, me hizo una broma en la playa y después cree que uno se le acomoda el corazón así. Yo tengo un susto eterno. Todos los días es una broma y otra broma. Entonces le voy a mandar un mensaje al papá, dale. Me voy a sentar aquí, le voy a escribir. Querido papá, tengo que contarte algo que está sucediendo. Mi mamá llegó enojada a la casa, pero eso no es lo peor. Lo peor es que mi mamá agarró las maletas y se fue. Mamantita, ¿no ves que me desconcentro? Ajá, ¿por dónde iba? Agarró las maletas y se llevó su ropa y nos vamos. ¡Ven rápido! ¡Papá se cree todo! ¡Ay, Dios mío! Esta va a ser la mejor broma de la vida. Pero ¿saben qué voy a hacer primero? Voy a llamar a su abuela y a su abuelo para que, por si acaso Simba se le ocurre llamar, ellos le digan que sí, que es verdad, que no saben nada de mí, ¿ok? Voy a buscar mi teléfono, cariño, ya vuelvo. Bueno, señorita, como les decía, le recomiendo esos muebles que están por allá, que son de terciopelo. En su casa van a quedar increíbles. Y lo mejor de todo es que hay un descuento el día de hoy. Solo por el día de hoy, son los últimos que me quedan. Sí, claro, siempre digo lo mismo. Bueno, puede ser. Espérese un momento, señora, que me está llegando un mensaje del jefe. A ver, ¿qué es eso? Susan me escribió un mensaje, qué raro. A ver, dice, hola papá, mi mamá se va de la casa. ¿Qué? ¿Mi mamá se va de la casa? Que nada, se va de la casa, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No, no, yo no puedo permitir. A ver, jefecito, necesito que me dé, por favor, me deje salir más temprano. Ya le hice una venta increíble. Necesito salir de emergencia. Algo está pasando en mi casa. ¿Qué pasó, niños? ¿A dónde van? ¿Que se van a mudar ahora a la nueva casa y me van a dejar aquí solo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Papá, nos vamos a de la casa sin ti. Papá, me despido de ti con mucho dolor en el corazón. Me tengo que ir con mi madre. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que me van a dejar solo y que te despides con el dolor en tu alma? ¿Qué está pasando, Nala? Explícame. Exijo una explicación. ¿Cómo me van a dejar aquí solo como un perro de la plaza? ¡No puede ser! Pues yo me voy porque ya me cansé de tus troleos y ya preparé mis cajas y mis maletas con mis niñas. Y me voy a ir. Entonces, un permisito, por favor. Niñas, ¿qué pasó? Díganme la verdad. ¿Ustedes se van a ir? ¿Van a dejar solito aquí en esta casa tan grande? No me hagan eso, por favor. Ya les prometo que no voy a trolear a su madre. Me va a costar en el alma, pero yo lo voy a hacer. Ah, nos tenemos que ir, en verdad. Lo siento. Te amamos, papá. Hasta nunca. A mí voy también. ¿Cómo que hasta nunca? Ahora no voy a poder ver a mis princesas, todo por mis bromas, no puede ser. Yo sabía que me estaba pasando de la raya, pero no pensaba que Nala iba a actuar así y me iba a dejar solo. ¡Ahora soy un hombre divorciado! ¡No! Cuídate mucho y bueno, que te vaya súper bien con todas las bromas horribles que me haces. ¡No! ¡No se vayan! ¡Ustedes son mi vida! ¡Ustedes son mi todo! ¡Yo sin ustedes no sé qué voy a hacer! ¡Por favor, Nala, perdóname la vida! ¡Por favor! ¡Así te quería ver, pajarito! ¡Todo es una broma! ¡Es uno de tanto de tus troleos! ¡Ahora yo soy la que te ha troleado! ¡Papá, te pasaste! ¿Cómo te vas a creer esta mentira? ¿Tú crees que yo me voy a alejar de ti?
¡Ah, sí! ¿Sabes qué es esto, Nala? ¡Esto es una declaración de guerra! ¡Vamos a ver ahora quién trolea más al otro! ¡Y tú, Nale! ¡Tú, Susanita! ¡Ya vas a ver! ¡Te has convertido en mi archienemiga! Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará.